Ella, ahora para la número 5, despertó 17, 24 años, se clasifican los 4, los otros chao, chao, nos vemos en Manizales, el 131 se viene, Julián Zapata, entra Santiago Correa de Antioquia 1-2, a ver quién se mete para la tercera posición, cuando viene entrando el corredor con el número 152, es para el corredor, va bien 192, 484, Anderson Giraldo y Ángel Ortega. Sí, luego ya acá viene Dani Pinto. 6, ahí viene 17, 24 años, experto. A ver quién viene para la primera posición cuando aparece Risaralda, número 609. Es para el corredor Juan Pablo Acevedo de Risaralda. Entra el corredor de Boyacá. En la segunda posición, Dani Pinto. A ver quién viene para la tercera, es del Cauca. El corredor que aparece, Brian Bolaño, número 465. Para la tercera, número 139. El 289 es Brian Urueta. El corredor de Antioquia. Vámonos con la curva número 7, experto. 17, 24 años, ahí veo para la punta, a la distancia lo reconozco a Juan David Usme, el corredor de Antioquia, número 207, para la segunda aparece Jorge Iván Granado de Antioquia, en la tercera posición, número 464, es para el corredor del Cauca, Esteban Polindara, allá la lucha está por el último ticotico que lo va a llevar a la semifinal, entre Boyacá, aquí pasa, con toda la energía de estos campeones, cuartos de final, el octavo Liga Nacional de Bicicross. Número 8, 17-24 años, expertos. A ver quién se viene, es Juan Esteban el Aguacate García, el que viene para la primera, número 196 para la segunda, Andrés Valencia de Antioquia, el 386 se viene para la tercera, Daniel Garzón Bogotá, van entrando los deportistas, Antioquia cuando se viene, para la cuarta posición el corredor, con el número 157, Santiago Durango, y clasifica el número 141 de Daniel Quintero, y que lo digan ahí en el muy bien este muchacho. Cuarto número 9, experto 16 años. Ay, aquí estos tres ya están clasificados. El corredor Samuel Zuleta Vasco. Ahí se viene Tobón. Aparece el corredor de Bogotá, Juan Pablo Núñez, con el número 346. El único que se pudo parar aquí, el número 418, Javier Pérez, se clasifica el de Boyacá.